Vamos a realizar el proceso para la extracción de la raíz cuadrada de 2. Y vamos a analizar por qué tiene infinitas cifras decimales. Entonces, raíz de 2 es 1. Porque 1 por 1, 1. 2 no, porque 2 por 2, 4, pues se pasa. Entonces sería 1. Entonces este 1 va aquí. Se multiplica 1 por 1, 1. Y se resta acá. Y obtenemos 1. Listo, esa es la primera parte. Entonces, aquí tenemos un problema. El problema es que hay un residuo. El proceso continúa. Y el problema aquí va a ser que esto va a continuar infinitamente. O sea, el proceso es infinito. Nunca vamos a terminar de calcular la raíz cuadrada de 2. Listo. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta una coma y se aumentan dos ceros. Y aquí viene el segundo problema, porque en los dos ceros que aumentamos, vamos a obtener acá un número que termina en cero. O sea, que aquí tenemos un residuo y ese residuo termina en cero. Y ese es el problema. Tener un residuo que termine en cero. Ya vamos a ver por qué este es el problema. Entonces, la raíz que tenemos ahí hasta el momento la duplicamos. Es decir, 1 multiplicamos por 2 nos daría 2. Luego, separamos la última cifra aquí y vamos a dividir la parte que quedó a la izquierda, 10, entre el número que está acá, 2. Entonces, 10 dividido entre 2 a 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. 5. Pues, no debemos usar el 5 porque nos vamos a pasar, pero usémoslo. Entonces, 5 y 5. Entonces, 5 por 5, 25, van 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Y este número resta acá. Bueno, aquí pues no me sirve porque al 100 no me puede restar. Pero sí podemos analizar una cosa. Supongamos que esto fuera válido. Supongamos que aquí el número correcto es 5, pero 5 por 5, 25, el número termina en 5. Claro, viene aquí una expresión y termina en 5. Entonces, si a un número que termina en 0 le vamos a restar un número que termina en 5, lo que vamos a obtener es un residuo. Aquí sería 10 menos 5, 5. O sea, vamos a obtener un residuo que termina en 5. Y ahí tenemos un problema. Porque tenemos un residuo, el proceso sigue. Y para continuar el proceso, pues vamos a aumentar dos ceros y tenemos el problema de que tenemos un residuo que termina en 0. Y eso es un problema. Ya lo vamos a analizar poco a poco. Bueno, pero entonces aquí lo correcto es un 4. O sea, ahora lo correcto es un 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 6, va 1. 4 por 2 es 8 y 1 es 9. Entonces venimos y restamos aquí. Entonces 100 menos 96, bueno, hagámoslo así rápido, sería 4. 100 menos 96, 4. Listo, pero el problema está aquí. En que como es a 4, entonces 4 por 4 se coloca al final y abajo. 4 por 4 es 16. Al multiplicar esto, obtenemos un número que termina en 6. O sea, no miremos esta parte, sino en qué termina el número. Entonces, un número que termina en 6. Y entonces vamos a venir acá a restar un número que termina en 6. A un número que termina en 0. Aquí pedimos prestado 10 menos 6, 4. Vamos a obtener un residuo que termina en 4. Y el problema es que tenemos un residuo. Y el problema es que al aumentar dos ceros, tenemos un residuo que termina en 0. Y eso me va, pues primero el residuo va a garantizar que sigue el proceso. Y bueno, este 4 sigue, ¿no? Sube. Pero entonces este residuo me va a garantizar que el proceso sigue. Y al aumentar dos ceros, tengo el problema de que tengo un residuo o un número acá terminado en 0. Y eso es un problema. Supongamos que lo correcto hubiera sido a 3. Entonces, 3 por 3 es 9, nuestro número terminaría en 9. Y cuando restemos aquí, a un número que termina en 0, restamos un número que termina en 9, es un número que termina en 1. Hay un residuo, el proceso sigue, se aumenta dos ceros y tenemos un número que termina en 0, que seguiría siendo un problema para el siguiente paso. Bueno, y si aquí fuera 2, entonces 2 por 2, 4, nuestro número aquí, no importa el número, termina en 4, si es que ese fuera el correcto, y si es que ese se pudiera restar acá, entonces nuestro número acá termina en 4. Y a un número que termina en 0, restándole un número que termina en 4, cuando la resta es posible, claro está. Entonces 10 menos 4 sería 6. Entonces tenemos un residuo. El proceso continúa. Se aumentaría los ceros y tenemos el siguiente problema, que ese es un número que termina en 0. Lo que va a garantizar que esto vuelva a repetirse. El mismo problema que de aquí se vuelve a repetir acá. El problema es que hay un residuo y luego al aumentar los ceros hay un número terminado en 0. Aquí hay un residuo y al aumentar los ceros hay un número terminado en 0. Y eso va a continuar ese problema. Bueno, y si aquí fuera un 1, entonces sería 1 por 1, 1, nuestro número termina en 1. Y a un número que termina en 0, restándole un número que termina en 1, tenemos un número que termina en 9, o sea, hay un residuo.
Y al aumentarle dos ceros, tenemos el siguiente problema, que es un número que termina en 0. O sea que va a perpetuar esto de números que terminan en 0. Bueno, y después lo analizamos para 0. Si hicimos cuando aquí es 5, 4, 3, 2, 1, y luego lo hacemos para 0. Ahora hagámoslo que tal si fuera 6. Entonces, si nuestro número aquí 6 por 6 es 36, nuestro número termina en 6. Restando acá, claro, si es que esta fuera la respuesta, entonces a un número que termina en 0 le restamos un número que termina en 6, obtenemos un número que termina en 4. Hay un residuo, el proceso continúa y como se aumentan dos ceros, entonces tenemos un número que termina en 0 y este problema de un número que termina en 0 se sigue perpetuando. Bueno, y si fuera 7, entonces 7 por 7, 49. Nuestro número termina en 9 y aquí hay un residuo que termina en 1 porque 10 menos 9 sería 1. Y se le aumentan dos ceros y ahora tenemos un número que termina en 0 y esto perpetúa el proceso. Y si termina en 8, entonces 8 por 8 es 64, nuestro número termina en 4. Cuando venga y resta acá, a un número que termina en 0, un número que termina en 4, sería un número que termina en 6. Hay un residuo. Y al aumentar los dos ceros, tenemos un número que termina aquí en 0 y el mismo problema que hasta acá, un número y con dos ceros, un número con dos ceros, un número que termina en 0, un número que termina en 0, que va a perpetuar. La última opción sería 9, 9 por 9 sería 81, termina en 1. Entonces, a un número que termina en 0, le restamos un número que termina en 1, obtenemos un número que termina en 9. Hay un residuo, el proceso continúa, y lo que es peor, al aumentar los dos ceros, tenemos un número que termina en 0, que es semejante situación a la de acá, y que me va a perpetuar el problema. Bueno, ¿y qué pasa si termina en 0? Que como que sería la solución, pero que tampoco es. Se coloca 0 acá y 0 acá, y al multiplicar 0 por un número daría 0, o sea, 0 por 20 daría 0. Y cuando vengamos y restamos, aquí tenemos un residuo que termina en 0. Cuando le restemos 0, entonces un número menos 0, obtendríamos el mismo número, copiar y pegar. O sea, seguimos con el residuo. El proceso continúa. Y para seguir otro decimal, digamos, este 0 subiría acá, supuestamente, si este fuera correcto. Y se le aumenta otra vez dos ceros para otro decimal. Y termina en 0. Pero seguimos con nuestro residuo, ahora aumentando otros dos ceros. Terminando en 0, con el mismo problema de terminar en 0. Bueno, entonces vamos aquí. ¿Qué se hace? Pues como aquí hay un residuo, el proceso continúa. Listo. Entonces aumentamos dos ceros y aquí viene el problema. Que esto es un número que tiene un residuo y ahora es un número que termina en 0. Bueno, dividimos, separamos la última cifra. Listo. Dividimos aquí el 10 entre el 2. Obtenemos a 5. Bueno, pero ya sabemos que 4. Entonces mire, 4 y 4. La idea es que, según lo que estaba explicando, es que no importa si aquí es un 4, un 3, un 2, un 1, un 5, un 6, un 7, arriba y abajo, un 8, un 9. Entonces acá siempre va a dar un número que no termine en 0. Restado con un número que termine en 0 va a garantizar un residuo. Y si aquí fuera 0 y 0, daría 0. Restado acá, me deja el mismo este número de acá y si ya viene un residuo, el proceso continúa. 4 por 4, 16, va 1, 4 por 2, 8 y 1, 9. Entonces el problema está aquí. Cuando ya multiplicamos, por ejemplo, 4 por 4, 16, termina en 6. Y ese número que termina en 6, acá me va a producir un residuo. Porque es un número que termina en 0 menos un número que termina en 6, va a haber un número que termina en 4, digamos. Va a haber un residuo. Bueno, y aquí ya me daría 0, 0. Y esta cifra sube. Y el siguiente paso, ¿qué es? Aumentar los ceros. Y otra vez tenemos el mismo problema de tener aquí un número que termina en 0. Porque entonces cuando nosotros dupliquemos esto, digamos, sería 14 por 2, sería 28. Y cuando separemos esto, pues vamos a dividir 40 entre el 28. Digamos que es a 1 por 8, 8, a 10, 2, 1 por 2, 12, 1, 3, a 4, es 1. Entonces este 1 debe ir aquí y debe ir acá. Pero no importa el número que nos dé aquí, no importa el número que aquí nos dé, al multiplicarlo, aquí va a haber un número. Este número va a terminar en un número distinto de 0. Y cuando restemos acá, va a haber un residuo. Y si fuera 0 aquí, entonces cuando restemos acá, al 400 quitando el 0, queda el mismo 400, sobrevive el residuo. Entonces el proceso se va a perpetuar. Entonces aquí 1 por 1, 1, mire, termina en 1. 1 por 8, 8 y 1 por 2, 2, termina en 1.
Cuando venimos aquí, restamos y recibo. Entonces aquí 10 menos 1, 9. Ya se bueno, prestó, pide prestado, 10, prestó 9, 9 menos 8, 1, prestó 3, 3 menos 2, 1. Hay un recibo. Ese es el problema. Y entonces, está claro, esta cifra me sirve, sube. Pero aquí otra vez tengo que aumentar dos ceros y aquí tengo otra vez el problema, un número terminado en cero. Y ese es el que me hace perpetuar. ¿Por qué me hace perpetuar? Porque cuando yo duplique esta raíz, que sería 141 por 2 daría 282. Bueno, luego que separo cada cifra de acá y sería 1190 dividido entre 282. Bueno, entonces no importa si aquí me da a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 o a 9, que sería lo máximo. Si aquí hay un 1, es 1 por 1, 1, restando aquí, va a haber un residuo, va a restar 1 aquí. Y si fuera 2, 2 por 2, 4, aquí, al restar aquí un 4, va a haber un residuo. Y si fuera aquí 3, lo mismo, 3 por 3, 9, aquí habría un residuo. Y si fuera aquí 4, 4 por 4, 16. Entonces, al restar aquí, aquí al 10 quitar el 6, va a haber un residuo. Y si fuera 5, 5 por 5, 25, al restar aquí, el número termina en 5, pues va a haber residuo. Y si fuera 6, al restar aquí, 6 por 6, 36, restando aquí, va a haber un residuo. Si fuera 7, 7 por 7, 49, al restar aquí, pues va a haber un residuo. Si fuera 8, 8 por 8, 64, aquí viene un 4, al restar aquí, hay un residuo. Si fuera 9, 9 por 9, 81, aquí termina 1. Al restar aquí va a haber un residuo, porque al 10 quitamos eso. Y ensayamos todos. Y si fuera 0, pues 0 por este daría 0. Viene y resta 0 y este residuo sobrevive. Sobrevive para aumentarse otras 12 cifras y perpetuar el proceso. Entonces no importa qué número nos dé. Claro que aquí sí nos va a dar uno de los 10 números. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uno de los 10 números nos da. Aquí el número que nos va a dar aquí es un 4. 4 por 2, 8, a 10, 2. 4 por 8, 32, 1, 33, a 39, 6. 4 por 2, 8 y 3, 11. 4. Entonces el número que en última sí nos dio fue 4. Pero no importa qué número nos hubiera dado. Esto se perpetuaba. Se continúa hasta el infinito. Entonces nos dio 4. Entonces 4 por 4, 16, da 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 4 por 8, 32 y van 3. 4 por 2, 8 y 3, 11. Entonces aquí restamos 11.296. Bueno, aquí 10, aquí viene el problema. 10 menos 6, 4. Hay un residuo. Porque un número que termina en 0 menos un número que termina en 6 va a dar un número que termina en 4. Y no importa en lo que el número que se obtenga aquí, siempre aquí va a dar un número diferente de 0. Y restándolo acá, va a haber un residuo. Y si aquí fuera 0, todo 0, entonces a este número quitar el 0, se perpetúa este residuo. Y el proceso sigue. Entonces aquí lo estamos, este es 10, pero porque pide, pero con prestó es 9, 9 menos 9 es 0. Este prestó es 8, 8 menos 2, 6. Bueno, estos no prestaron, 1, 1, 0, 0. Y esta cifra sigue. Y el proceso continúa infinitamente. Bueno, en este enlace estoy colocando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. Y aquí abajo, en la descripción del video, estoy dejando también los enlaces para este blog y para el canal. Entonces yo les pediría que compartan en sus redes sociales estos videos. Si algún video les parece interesante, compartirlo y suscribirse al canal.